me derrotó con el Chesnau. Vaya derrota. Derrota con Chesnau. Primera derrota con Chesnau, ¿eh? Es la primera vez que me derrota con Chesnau. Bueno, hay que revertir esto. Es que me ha pegado un bomba lodo. La verdad que es complicadillo el Venus, ¿verdad? Chesnau es el único que le hace frente. Lo que pasa es que aquí ha tenido mala suerte. Ha tenido mala suerte. No has pegado ningún golpe crítico. No, no sé, no sé. No sé, no sé. Un momentito, chicos. Estoy por cambiar. Hay un momento en el que hace bomba lodo que me afecta, parece, ¿no? Hecho por cambiar. Es que drenadoras está bien, lo que pasa que. Puedo meter. Abre caminos, abre caminos. Es que no sé. Iba a ser una barrera espinosa. Pero es que, claro. Barrera espinosa. No sé. Igualmente, se podría aprender. A ver, a ver. Golpe cuerpo. Suerte. Tenemos que hacerlo porque es que si no. No voy a ganar los ítems porque es reseteado, chicos. Reseteado esta tercera incursión. Por el gameplay que hice. Y aquí la derrota que me sufrió con Chesnau es la primera que me derrota con Chesnau, ¿eh? Es la primera vez que me derrota, ¿eh? Con Chesnau. Que me afectan bomba lodos con antibalas, la verdad. Es un bug de. Mira, Arbolívar, a ver si me afecta aquí. Arbolívar puede servir, chicos, me parece, ¿eh? Puede servir. Puede servir. Porque mete campo de hierba y pegamos más fuerte con planta. Se va a enterar ahora, chicos. Se va a enterar ahora, este hijo de puta. Venusaur el imbatible. Te vas a enterar ahora, cabrón. Primero las drenadoras. Es verdad que el tormenta floral va a pegar más también. Pero bueno. Va a pegar más, pero yo también voy a pegar. No te preocupes. Que yo también te voy a pegar. Metemos las drenadoras. Metemos las drenadoras primeramente. Y falla, como siempre. Siempre falla las primeras drenadoras. La verdad que mal está hecha este evento de tal incursión, chicos. Está súper bugueado, ¿eh? Muy bugueado. Muy bugueado. Venga, vamos a pegar ya. Vamos a pegar por. Abre camino primero, hacer más rápido. Más que nada para hacernos más rápido, ¿vale? Simplemente. Me va la defensa especial. O sea, me va a ser siempre. Un bombalodo me va a afectar y todo eso. O sea, esto. Esto es la. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vamos a hacerle un. Se pone el escudo ya, el cabrón. No sé si ponerme. El lanzapala ya, vale. Encadenado. Claro, luego. Vamos a hacernos dos. Es que claro, la idea es golpear. Cuando tengamos para cristalizar, ¿vale? Curamos con el campo de hierba. Con. La drenadora quita mucho, mucho tiempo, chicos. Es lo que estoy viendo, ¿eh? A ver si. Bombalodo no afecta, ¿sabes? Milagrosamente. Vale, el campo de hierbas creo que me va a beneficiar en ese sentido. Aumentar velocidad. Curamos un poquito. Bueno, pues. A ver si podemos meternos otro danza espada y curamos, ¿vale?
Otro camino, el siguiente, otro más afado y teletizamos y golpeamos, ¿vale? Esa es la idea. Lo hacemos más rápido. Cada vez que hacemos abre camino, hacemos más rápido. Perfecto. Y ahora arriba, no me quita. Media vida, me quita, ni más ni menos. Un ataque neutro. A ver, vamos a meter ya el danza. Danza espada primero. Y vamos a golpear cuando eche el campo de hierba. Cuando eche el campo de hierba. Que no la metió, no sé por qué. No la metió. Hay que meter ya el... Vale, ahora sí, campo de hierba. Atención ahora a las piñas que vamos a meter. Campo de hierba. Más cera cristalizado, más danza, dos pandas de espada. El rompeculete que le vamos a hacer este Venus un sapo asqueroso. Si hacemos un perfecto, mejor. Nos vamos a vengar en este gameplay despedida de Venusur, porque realmente se merece una despedida con una follada y con un perfect. De paso, de momento no me ha matado ni una vez. De momento aquí no me ha matado, ¿eh? Vamos a ver si nos afecta un bombalado, porque ya todavía me puede afectar. Este que está izado a más 2, más el planta. Creo que le quitamos más, ¿no? Creo que le vamos a quitar más. Tiene arriba. Media vida, es que es increíble. Hay que seguir con. Hay que seguir con el bomba germen, ¿eh? Es que me parece increíble que te quite media vida, poco eficaz y no es crítico. Venga, otro más, le quitamos la mierda a ese. Con el campo de hierba pegamos más fuerte los ataques de planta. Esa es la idea. Vale, no pasa nada. Cuidado, lo quieren envenenar. Pero la idea no es envenenarlo, la idea es que lo paralicen. Mira lo suyo. Lo han envenenado, bueno. Más a mi favor por un lado, pero. Le vamos a quitar el escudo ahora, ¿vale? No os preocupéis. Metemos el bomba germen primero, después. Vamos a intentar. Aparte que le quitamos el escudo. Vale, esa era la idea. Le quitamos el escudo. Nos metemos un danza espada más y golpeamos más fuerte, ¿vale? Sería lo suyo. Da tiempo, yo creo. ¿Qué te quita media vida? Siendo un poco fricado, pero ¿qué me está contando, tío? Media vida. ¿Qué me estás contando? Ahora se meterá el ya soleado. Un danza espada más y golpeamos, ¿vale? Ahora debería bajar la velocidad. Va a ser más lento. Espero que meta más campo de hierba. Da tiempo. Si no hace bomba lo de me mata, está hecho, ¿vale? Como sería ya la derrota más humillante de vida. Vale, campo de hierba, gatitao. Vale, quitamos eso. Venga. Increíble, mete de asoleado. Es que tantas animaciones ralentizan el tiempo, chicos. Es la pena. Mira, es que es increíble. Creo que meta el campo de hierba al Bolívar otra vez. Un diseminar. Diseminar muy bueno. Mételo. Mételo porque ahora voy a meter piñas a raudal. Quiero atacar ya, chicos. Quiero atacar. ¿Puedo bajarme? Vamos. Venga, otro golpe más y es historia, Venusur. Te va a ir con su puta madre, Venusur. Si bomba 2 no me afecta, claro. Que capaz de afectar un bomba 2 ahora, ¿sabes? Uf, que como. ¿Pero qué crítico o qué? Es que no entiendo. ¡Qué! Espérate, chicos. Esto es histórico. Dos derrotas de Chess Now con Venusur chetado. Venusur chetado humillando a Chess Now. ¿Estáis viendo? Es increíble la hack que tiene este puto juego. Cuando no es un bomba lodo, pero ¿cómo me ataca antes dos veces seguidas? Cuando yo demostré que es más rápido. Ah, por el día soleado, no sé. Qué increíble, tíos. Increíble, increíble. Te hace dos ataques seguidos, uno crítico y otro te revienta. Aunque es poco eficaz, planta de planta. O sea, sí que está el campo de hierba, pero coño.
Vamos a dejarlo aquí, chicos. Estoy flipando. Estos son dos derrotas con Chesnau. Bueno, pues dos derrotas con Chesnau, chicos. Dos derrotas con Chesnau. Ya lo vemos en el siguiente vídeo, chicos. Ya estoy flipante. Esto es flipante, chicos. Esto es flipante. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Esto es flipante. Dos derrotas con Chesnau, ¿vale? Bueno, cuando los juegos se le pone de las pelotas que no ganas, no ganas. Cuando los juegos se le ponen las pelotas que el jugador X no gana, no gana. Sin embargo, cuando quiere que el jugador gane, pues mira, pues te beneficia las haga a ti, ¿sabes? Bueno, eso es raro. Ay, Dios mío. Bueno, vamos, ya despediremos el evento de otra manera. Vale, yo me tengo que ir ya a un sitio, me tengo que ir a trabajar y a vestirme. Muchas gracias, chicos. Hasta otra. Y nos vemos, que este juego está más trucado que las copetillas de la feria, ¿vale? Muchas gracias. Y hasta otra. Deu. Despedimos el evento con dos derrotas históricas. Con Chesnaug. Chesnaug no ha podido con Venusaur. Increíble, increíble, increíble este trucaje del videojuego de Pokémon Púrpura. Te afecta Bombalodo cuando tienes antibalas. Después te mete un Tierra Viva que de la noche a la mañana, sin bajarte las estadísticas de defensa especial ni nada, te mete un crítico, lo que sea, no se ve si es crítico o no, te quita media vida y te mete por un generado, que es poco eficaz porque es planta contra planta, y te quita otra media vida y te mata. Así de claro, ya está. Y te hace dos ataques seguidos. Cuando es más lento, que ha demostrado durante toda partida que es más lento porque yo he metido cuatro o tres tierra. Abre caminos. Cuatro o tres abre caminos. Vamos, que hemos bocheado la velocidad tres veces. Increíble. Con tres bocheos de velocidad soy más lento y aún así me mata. Es que es increíble, tío. Madre mía, madre mía. Este juego tiene más. Vamos, que se lo haga mirar Game Freak, Pokémon Company, quien sea, porque esto es increíble. Venga, chicos, me despido con dos derrotas históricas y lo voy a grabar por anécdota. Dos derrotas históricas con Chesnaug contra Venusaur. Chicos y chicas, nada más. Hasta la otra. Gracias, nos vemos. Una se gana y otra se pierde y aquí toca perder. Nada más. Hasta luego, chicos. Gracias. Deu.